dijo límites. Estudiar comunicación social para mí es una forma de demostrar que las personas no tienen límites. Poder es querer. Cuando tú piensas que puedes, lo quieres hacer. Haces todo por conseguirlo. Mi nombre es Marcela Casallas y estoy estudiando comunicación social y periodismo. Para mí la comunicación social es un medio en el que podemos expresar cualquier tipo de idea, donde también podemos, por ejemplo, dar a conocer las situaciones de otras personas. Decidí estudiar esta carrera porque veo que es un medio por el cual podemos expresar cualquier tipo de información. En mi caso, por ejemplo, quisiera expresarle a muchas personas que nosotros, las personas en condición de discapacidad, podemos hacer muchas cosas. Diana Marcela es una niña que tiene un excelente desempeño, es participativa, escribe muy bien, está muy pendiente de sus clases, es una niña a quien no se le da un trato especial por su discapacidad, porque no lo necesita y además porque no es una política de nosotros hacerlo. Es una niña que todas las notas que tiene son buenas y todas son buenas porque se las merece. Yo creo que los medios de comunicación social deberían cambiar muchas cosas. Por ejemplo, últimamente se ve mucho que solo se enfocan en la corrupción por la parte de la política. Entonces deberían también como, pues, tener en cuenta eso sí, pero también como enfocarse en otros temas, sobre todo en estos tiempos con la sociedad, con la juventud, que es un tema que debería pues tratarse con mucho cuidado, ya que últimamente se ven muchas problemáticas, ya sea de drogas, de maltrato. Me parece que la universidad ha sido muy gratificante. Me ha gustado mucho porque aquí ha sido un lugar donde yo creía que me iban a poner como esa barrera, como no puedo ingresar acá. Pero no ha sido todo lo contrario, desde un principio me han apoyado, en las clases me he involucrado mucho, entonces ha sido un proceso muy, muy chévere en el cual pues he aprovechado cada momento que he pasado aquí en la universidad. Yo conocí a Marcela entrando a la universidad, somos compañeras de clase y ella es una niña muy juiciosa, entonces pues siempre hemos como compaginado bien, porque yo precisamente siempre busco así como las personas que quieran surgir, que quieran salir adelante y que me sirvan de ejemplo, como de punto de referencia. Y pues con Marcela siento eso, con Marcela me dan muchas ganas de seguir, de que cuando por alguna razón siento que no puedo, ella es como ese ejemplo que uno tiene todos los días, de que bueno, si ella puede, uno también puede seguir esforzándose y puede seguir luchando por cumplir sus sueños. Estamos viendo fotografía, es una materia que me llama mucho la atención, además que me ha gustado desde antes que empezara mi carrera. Este trabajo que estamos haciendo de tomar diferentes fotos, como que me proyectan un futuro y pues transmitir por medio de las fotos que las personas no tienen límites. Por ejemplo, tuve la oportunidad de hacer también otro trabajo de fotografía en la Candelaria, pues no había tenido la oportunidad de conocer en sí este sitio y es espectacular, me gustó mucho, así que me gustó así como ver cosas diferentes, ¿no? Siempre como la misma calle o la misma edificio, cosas diferentes. La fotografía es algo como importante, es como algo clave en la comunicación social, ya que por medio de este se puede transmitir el mensaje sin necesidad de palabras. Es un trabajo final de la clase de fotografía.
es como simulando el estudio de fotografía con una serie de fotos jugando con la luz. Luz fría, luz caliente. Es muy chévere ya que pues me gusta también mucho el tema de la fotografía, entonces ahí, aparte de ser un trabajo, entonces nos divertimos. ¿Qué escogí para...? Ella nació con esa discapacidad congénita en el momento de... cuando estaba en el embarazo, hasta el día de hoy no me han dicho esa fue la razón por la cual ella nació así. He tenido oportunidad de estudiar en diferentes institutos de idiomas y pues en este llegué así como toda ilusionada, toda contenta porque dije, no, pues algo nuevo que voy a conocer. Y pues mira que me llevé una sorpresa muy extraña. Pues el personaje llegó, el que estaba ahí como, bueno, recibiendo la orden de matrícula, me miró y me dijo, ay, ¿vas a estudiar? Yo le dije, sí, claro, ¿qué tengo que hacer? Me dijo, no, espere. Y yo, bueno, 10 minutos, 15 minutos, y después me dijo, ay, venga por acá, pero venga sola. Pues imagínate que me llevó a la directora del instituto. Me dijo, ay, mira, pues no es porque te sientas mal y nada por el estilo, pero pues son políticas y pues debemos hacer esto pues por seguridad tuya y por seguridad de nosotros. Y pues yo, uy, ¿cómo así? ¿Qué está pasando acá? ¿Soy un peligro? Yo soy diseñadora industrial egresada de la Universidad Javeriana y ahora me encuentro estudiando la maestría en discapacidad e inclusión social en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Colombia, aquí en la sede de Bogotá. Me gustó que el diseño industrial tenía que ver mucho con los factores humanos, tenía que ver mucho con el usuario, con las necesidades de las personas. Por eso me interesó diseño industrial también. Y fue muy interesante pues, las propuestas y hablar con los diseñadores acerca de la responsabilidad que tiene el diseño y la arquitectura para mejorar la accesibilidad al entorno de las personas con discapacidad, sobre todo física. Entonces ahí fue cuando empecé a ver la aplicabilidad que tenía el trabajar el diseño como un factor social en el tema de la discapacidad. Adicionalmente, pues por ser una persona con discapacidad, me interesó siempre estudiar algo que tuviera que ver con discapacidad. Y cuando en Colombia pude darme cuenta que este era el primer programa que hablaba de discapacidad e inclusión social, me presenté y pasé y lo estudié y creo que realmente es muy importante lo que se viene trabajando desde la maestría y desde la Universidad Nacional y desde otros entes también del Estado o también entes privados en favor de mejorar las condiciones de vida y el ejercicio en igualdad de derechos de las personas con discapacidad en nuestro país. Diana es una compañera muy inteligente, es muy juiciosa con su estudio, es muy creativa porque es diseñadora, entonces es la que se caracteriza por sus trabajos más elaborados, con dibujos, con gráficas, que cosas, digamos, habilidades que nosotros no tenemos, o por lo menos yo no tengo. Desde el año pasado, a principio de año, ingresó a la maestría conmigo, entonces la conocí, fue una experiencia, digamos, que gratificante porque yo he tenido la oportunidad de trabajar con temas de discapacidad, pero nunca había tenido una compañera o una persona muy cercana con discapacidad, con situación de discapacidad. Entonces, es como relacionar la teoría con la práctica. Digamos que sé sobre el tema, pero ya vivirlo con ella es algo diferente. La Universidad Nacional ha venido instalando acciones de mejora de todo el entorno físico para que las personas con discapacidad física especialmente podamos tener acceso a todas las instalaciones y esto permite la autonomía de las personas. Yo podría entrar sola, no necesitaría ayuda, puedo acceder a los ascensores, puedo acceder a los salones también sin que tenga ayuda. Y en mi caso que estoy estudiando la maestría en inclusión, en discapacidad e inclusión social me permite ingresar al piso quinto que es donde tengo las clases, puedo moverme por los distintos niveles, están las salas de informática en el segundo piso, puedo ir a las oficinas administrativas y también de manera autónoma. Pero sí hay otros como la biblioteca, que aunque tiene muchos años de haber sido construido, se han hecho todas las adaptaciones para que sea un espacio totalmente accesible para las personas con discapacidad.
Bueno, Diana es una persona, pues, bastante estructurada, una personalidad bastante recia y obviamente, pues, debido a todas sus dolencias, llamémoslas así, y a todos los trabajos que ha tenido que enfrentar. El resultado de todo esto ha sido una personalidad supremamente fuerte, como le decía, y una persona hasta cierto punto arrolladora, diría yo, en toda la extensión de la palabra, tanto en el campo estudiantil, por llamarlo de alguna manera, como en el campo profesional. Es una persona que se ha desenvuelto divinamente en toda la parte educativa, su colegio, su universidad, y ahora en su maestría en la Universidad Nacional, como en su vida profesional. Ha sido una persona afortunadamente exitosa en todas sus empresas, ¿no? Mi historia de vida, fui diagnosticada a los 3 años y en ese momento pues les dijeron a mis padres que ya estaba muy avanzado y no había nada que hacer, digamos que en otras palabras es la palabra desahuciado, o sea, no hay nada más que hacer.